De mi moto. Ya cállense, que nos puede oír. Dicen que los moribundos tienen el oído muy fino. ¡Ahí viene Mimi! ¡Ay, cuidado! ¡No se nos vaya, mi patroncita! ¡No se nos vaya! Ya no ronco tan feo que hasta me está dando miedo. ¿Qué no le harían bien unos buches de manzanilla cabezona, doctor? Creo que ya no hay nada que pueda ayudarla. Ay, virgencita de Zapopan, te la encomiendo. Sálvamela. Y te prometo dormir entre puros nopales siquiera un año. Aquí está la coramina. Pues dígale que entre. Aplíquesela, tonto. ¿Me permite, por favor? Leer el testamento. Esta misma semana hay que apurar al notario. Y yo echaré abajo esta casa y la haré moderna, porque como ella nunca la quiso arreglar. ¿Y usted cree que la casa será suya? ¿Cómo que no? Si yo soy la hermana mayor. Porque yo quiero el edificio de departamentos que está en Coyoacán. Y yo, el condominio de insurgentes. Yo me conformo con sus joyas y la chequera, que por cierto estuve investigando y tiene bastantes fondos, ¿eh? En el caserón de Guanajuato. Voy a poner una placa que ya he mandado hacer que diga, a la memoria de mi hermana Clara, para que vean que soy agradecido. Aquí está el certificado de defunción firmado y legalizado. Qué bueno, doctor, así no habrá problema. Yo lo guardo. Traigan, una mujer es más cuidadosa. Pero un inválido es más seguro. Venga. Yo lo guardo. ¿Qué? Soy la mayor y la más respetable. Puede retirarse, doctor. Bien. Ya hablaré. ¿Les puedo decir una cosa? Primero sírvenos un café y luego hablas. Sí, sí, hay que tomar café. Con tantas emociones me está entrando un sueño. No, primero hablo y luego sirvo el café. Hoy la va a hablar. ¿Oyeron? ¿Eh? Va a hablar la chava. A ustedes desimulen.
Pero qué razón tenía doña Clarita, que Dios la tenga en su gloria, cuando decía que sus parientes eran una bola de sopilotes que nada más estaban esperando a que se petateara para comerse sus restos. ¿Pero qué dice esta india patarrajada? India, sí, señor, pero eso no es ninguna vergüenza. Ahora, lo de patarrajada, pues la mejor me estás confundiendo con su respetable señora, que ella sí andaba con las patas pelonas. ¿Pero quién te crees que eres? Pues María. Y a ver si ya no me estás gritando que no somos iguales. ¡Claro que no somos iguales! Pues es lo que digo yo. Hasta es hombre, yo soy mujer. Cuidado con lo que contestas, ¿eh? Pues cuidado con lo que pregunta. Ja, esta sí que no tiene abuela. No, señorita, se murió hace 20 años. ¿Por qué? ¿Estaba muy viejita? No, tú estabas muy muchacha. ¿Qué tal si te corremos de una patada? Pues córranme si quieren, pero ya no me están regañando. No se les olvide que ya lo dijo el señor Juárez. Que pa' más señas también era indio. Dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ansina que haya paz en esta santa casa y a ver quién les amasa de Dios a las tortillas. Sal de aquí inmediatamente, gata malcriada. Pues lo de gata sí, porque ansina nos dicen a las sirvientas. Pero malcriada no, porque yo me crié en el orfilinato con las monjitas que allí son reeducadas y recatólicas. Ya no tienes a la vieja que te ande protegiendo. Ahora nosotros somos los amos. Nada más que no me van a correr, ansina, porque sí. No, la ley del trabajo dice que me tienen que pagar quién sabe cuántos meses por año. Y que quién sabe cuántos días de vacaciones. Y que quién sabe cuántos días de descanso. Y que también... Ya párale, se te pagará todo. Y ahora lárgate más pronto que inmediatamente. Pues ahora sí que como el comal le dijo a Loya. Mira qué tiznao estás. Sopilotes. Y de los de ala negra, que son los más feos. ¡Mimi! ¡No! ¡Odio esa perra! ¿Y ella a nosotros? Pues a usted que le digo, niña, si es la única que me entiende. Provecita de usted que se va a quedar aquí. Lo peor que la voy a extrañar retearto. Lo que más voy a extrañar son sus ladridos y sus rasguños. Y hasta cuando se hace pipí en la cama. Ay, provecita, yo sé que esta bola de gente no la van a cuidar a usted. No, pues bien dicen que los sopilotes no se llevan con los perros. Mire, mire su casita cuando usted nació. Estaba usted pero chiquitita de al tiro. Supongo que estarán presentes todos los parientes que me sobreviven. Mi hermano Marciano con su cara de yo no fui. Mi sobrino Braulio, que seguramente está moviendo los dedos como si contara los billetes que le voy a dejar. Mi nieto Raulito, con su odiosa sonrisita del chistosito de la familia. Mi hermana Paz, con su cara de ancianita buena, que por cierto no lo es, ni nunca lo será. Mi nieta Laura, fumando, y con las pantorrillas cruzadas, enseñando lo que no debe. Declaro, en pleno uso de mis facultades, que nunca consideré a ninguno de ellos merecedor de la más mínima recompensa. Pues llevan años esperando ansiosamente mi muerte, por lo que tengo a bien nombrar heredera universal de todos mis bienes a la única criatura que ha llenado mi soledad en los últimos años, o sea, a mi dulce perrita, Mimi. ¿Mimi? Mimi. Siéntese, señorita, que todavía no he terminado. Y a mi fiel sirvienta, María Nicolasa Cruz, que ha sido la única persona que ha permanecido a mi lado hasta el final. La nombro tutora y albacea de mi perrita Mimi, así como administradora de todos mis bienes. ¡Esto es inadmisible! Apelaremos a los tribunales. ¡Esto es un fraude! ¡Una estafa! ¡La tía estaba loca! Como me parece estar oyendo los insultos de mis amados parientes, suplico al señor notario tenga bien contestarles lanzándoles una sonora trompetilla. ¡No me faltaba! ¡Dame favor! ¡Qué mal agradecida! Lo siento, señores, pero es la última voluntad de una pobre anciana.
Así es que con su permiso y para todos ustedes. Niña, ya le voy a darte su desayunito, ¿eh? Aguántese tantito ahorita ya. Ah, le dije a usted que no le vayan a dar nunca la leche caliente porque si no se enferma del estomaguito. ¿Me oyó, niña? ¿Eh? Véngase usted para acá. Ay, que no vayan a dejar de peinarla todos los días, niña, para que no parezcas una perra hippie. ¿Eh? Y cuídese esté bien de los otros perros, no sea que la vayan a agarrar desprevenida y la muerdan. Y luego que la cura de la rabia. ¿Eh? ¿Me oyó a usted, niña? ¿Sí? Es una emergencia, bájese. Pero señora, ¿qué pretende? Bájese o le doy un bastonazo. Oh, no, no, así ni hablar. Pase, señora, pase, pase. Señora, esta no es la Cruz Roja. Meta el pie en el acelerador hasta el fondo, si no quiere que le tumbe los bigotes de un bastonazo. ¿A dónde va? A San Ángel. ¿Semáforo, señora? A mí, ¿qué diablos importa el semáforo? ¡Arre, bestia! ¡Ay! Sí, luego se me fue. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Señor, por aquí se va a San Ángel. Mi señor, yo no sé ni dónde estoy. Ah, está bueno. Decididamente, hoy no es mi día. Venga, señor policía, para que se refresque. Hagaste más difícil la separación. No le digo que nos escribiremos porque, pues, yo no sé escribir ni hasta saber leer. Pero sí la voy a recordar harto. Y ojalá que hasta también. Ándale, niña, que Dios la cuide.
ya no me esté llamando, que me va a hacer chillar. Adiós, niña Mimi. Pobrecitos, ustedes tampoco quieren que me vaya. Pues ni modo, me tengo que ir. Adiós, patitos. Aquí haciendo yoga. ¿Dónde ibas, hijita? Pues a mi cuarto y nadando. Tú no vas a ninguna parte. Tú te quedas en esta casa, que es tu casa. Maruja, Marujita, menos mal que llegué a tiempo. Perdón. Antes de que te fueras de mi lado. ¿Y ahora qué se trae? Pues no, ya me habían corrido. Marujita, eres una pobre mujer desamparada y yo te voy a proteger. Pues ni que fueras el ángel de mi guarda. Tú nunca estarás sola. Soy un pobre empleado de banco. Pero por la sagrada memoria de mi tía y de este semáforo, te ofrezco un techo, un plato de sopa y un pedazo de pan. Gracias, joven, pero yo para un plato de sopa y un cacho de pan mejor en mi pueblo. María, María, serás mi doncella particular. ¿No qué? Te necesito para que me pasees en mi cochecito. ¿Y de dónde saco yo la licencia para manejar? Mi hermana te quería como una hija y yo sería una madre para ti. No se moleste, señora, pero madre solo hay una. Yo te cuidaré. Velaré por ti. Seré tu servidora. ¡Un momento! Nena, tienes que venir con nosotros. Vas a cuidar a Mimi. Tú serás su protectora. No, ¿qué? Ven, ven. No. Sí, Mimi te necesita. Mejor ven. Mi ojo. Ven. ¡Ven! Bueno, ahí les voy. ¡Qué estilo, qué estilo! ¡Es el tibio Muñoz! ¡Es una libélula! ¡Venga, venga por acá! ¡Ay, agárrenme todos! ¡Al centro, al centro! ¡Súbanla, súbanla! ¡Ándele, mi muchachita bonita! Bueno, si es por la perrita, sí me quedo. ¡Véngase, mi muchachita, véngase! ¡Ay, por hasta si me quedo niña! Vamos a ver, María. ¿Tú con qué cuentas? Pues con los dedos. No, no. Quiero decir que ¿cuál es tu capital? Ah, mi capital, Toluca. No, me refiero a dinero. ¿De cuánto dispones? Ah, pues nada más de mi sueldo. Pero de ahí le mando la mitad a mi hermana Jacqueline. Sí, porque tiene hartos chamacos y donde que todos son pero buenos para comer. ¿Y el resto? Ah, pues el resto se los mando para los güeyes de mis compadres. ¿Con ese respeto tratas a tus compadres? No, para la yunta de güeyes de mis compadres. ¡Ah, qué hostia, hombre! Ah, vamos. Bueno, pues se acabaron tus problemas, María. Porque el testamento lo dice claramente. Todo el dinero será para la perra Mimi y tú lo vas a administrar. A ver, ¿cómo que...? No, pues yo ni entiendo. Sí, hombre, que tú manejarás todo el dinero de la perra. ¿A poco? Ay, ¿qué se me hace que nomás me estás vacilando? ¿Cómo que vacilando? El testamento lo especifica todo, solo que me temo que vas a tener muchos problemas con los parientes. Pues ni modo. Ay, niña, pues ahora sí que Dios nos ampare, porque que es que ya somos capitalistas.
que encontrar la forma de asesinarla. ¿A María? No, a la perra. Pero tenemos que hacerlo disimuladamente para que no se dé cuenta. ¿La perra? ¡No! ¡María! ¿Qué les parece si le doy un buen bastonazo? ¿Y qué razón damos? Que se le cayó el bastón encima. No nos iban a creer. ¿Y ahogarla en un estanque? No funciona. Ya sé, electrocutarla. ¿Y qué le explicamos? ¿Que la condenaron a la silla eléctrica? Veneno. Compramos carne podrida en cualquier supermercado. Ay, María le prepara la comida y Mimi solo come lo que ella le da. ¿Qué tal un tirito? ¿Y qué decimos? ¿Que confundimos a la perra con una paloma? ¡Silencio todos! ¡Ya! Creo que tengo una idea. Ay, virgencita, cuida mucho a tu Mimi. Cuídame también a mí. Desasosiega, niña, déjame averiguarlo. Lo malo que de noche no sabe uno si será melón, será sandía. Porque se me hace que ese perro no es día de veras. Y no nos vamos a dejar. No la miren, ahí toda mechuda. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, mamacita! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por ahí no! ¡Ay, ay! ¡Me están mordiendo la pierna, la pata! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por ahí no! ¡Ay! ¡Ay, mamacita! Ya ve, niña, más vale perro conocido que ladrido por conocer. ¡Ya me mordió una pata!
mí. Toma tu carnita. Toma. Ven, Mimi. Mira qué sabrosa está tu carnita. Ven. Ay, niña, ya se está comiendo el chamorro que tenemos para la cena. Bueno, limpiándolo tantito ya ni se nota. Véngase este, niña, le voy a dar su comidita. Véngase este. Ándale, véngase este. Ándale, niña, véngase. Ándale, ándale. Ahora, córrele, córrele este, córrele. Oiga usted, don Braulio. Den, antes que lo vi de... Pues, ¿qué fue lo que le pasó en la cara? Bueno, es que me afeité sin luz. Pues para la otra vez enciéndase un cirio pascual. Voy por el guisado. No entiendo cómo no ha reventado la desgraciada perra esta. El mecanismo era perfecto. Yo soy un experto en explosivos. Esto es mejor. ¿Y eso qué es? Este es un mataperros casero. Oh. Mete la manita. Morirá por asfixia. Y parecerá que se atragantó con algo. Pero esta vez no hay que tenerle miedo a la perra. Hay que ser muy valientes. ¿Y si nos muerde como siempre? Pues yo la enlazo en cuanto aparezca detrás de María. Esa perra me odia a mí más que a todos. Por favor, no me vaya a morder. Aguas, aguas. Ahí viene. ¿Chamorros a la India? Sí, pero no del India, de allá del India. No, del India, de acá, de este lado. De acá, de este lado, puro mexicano. Ay, van a ver qué sabrosos quedaron. La receta es un secreto de familia que los tarahumaras les pasaron a los chichimecas. Los chichimecas se los pasaron a los huicholes. Y los huicholes se los pasaron a los chamulas. Los chamulas nos los pasaron a los de Toluca. Ya en Jara, que nadie lo sabe. Y nada más para que se vayan saboreando, les voy a decir todito lo que les puse. O lo verán, les puse ajonjolí, hierbabuena, epazote, pimienta gorda, clavo, tlachiquinole. Y hasta una pizcachita de jabón en polvo, pues para que le quitara el olor a chivo. Ay, a propósito de chivo, pues a usted no le he servido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¿Y ahora qué pasó? Es que se me perdió el trompo. Ah, para la señora. Nada. Yo creo que fue un calambre. Ah, pues también el chamorro es re bueno para los calambres. Parece que está sabroso, ¿eh? Pues le digo hasta que yo lo hice. Tiene, doctor. La explosión le afectó un poco el sistema nervioso. Pues, ¿cómo no? Si retumbó la casa que yo creía que se venía para abajo. Hubieraste visto a don Braulio. Quedó como el perico del cuento. Ya se lo sabe usted. Dale una cucharadita de esto antes de cada alimento. Y procura llevar al pobre animalito al campo unos días para que se reponga. ¿Y dónde lo llevo? Tengo entendido que doña Clarita dejó un caserón en Guanajuato. Así que si quieres que se te cure, lleva a la perrita a Guanajuato. Hasta Guanajuato. Thank you.
God, what a beautiful specimen for a picture. Oh, that's great. Sorry, do you speak English? ¿Cómo dice usted? Do you speak English? Ah, la perrita. Sí, ya esta es mujercita. Nada más que ahorita anda remechuda. I am a turista. Turista. ¿Qué es este turista? Mire, este pues yo también soy turista. Yo también vengo de fuera. ¿Hasta de dónde? ¿De dónde viene? Wait a minute. Do you know where is Alhóndigas Granaditas? ¿Qué? Where is Alhóndigas? Alhóndigas. Ah, ¿qué es Alhóndigas? No, pues ahí sí no sé por qué. Yo aquí no conozco. Pero acá te lo voy a dar un taquito de los míos, no, no, lo verás. No, 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 thank you, no. A ver. No, I'm not hungry, ah, really. Ay, hombre, agárralo, pues es como si fuera un hot dog de nopales. Mi querer, pipila. ¿Qué querés de qué? Mi querer, pipila. Ah, qué viejo cochino este, me esté tan grandote y todavía andaste preguntando. Chihuahua, minca, ni canca, ni mislicole, amor. Oh, thank you very much, my lady. You're so nice. Oh my God, I'm burning! Ay, vamos a descansar tantito, niña. Que le voy a dar a usted de beber tantita agua, porque ha de traer este retiártase. Bébaste, niña. Bébale. Ay, no quiere, mi niña. No quiere, no quiere. Ay, qué chulo, qué chulo, qué chulo, mi niña. Cuidador. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. San Quilmas el petatero. ¿Este es el cuidador? Sí, y me llamo Frankie. Yo soy María, y la niña es Mimi, la dueña de esta casa. ¿Qué no le avisaron hasta que veníamos para acá? Y... venimos a pasar aquí unos días para que se cure el animalito, pero yo creo que mejor nos regresamos. No se pueden ustedes regresar. Nada más voy por mi rebozo que lo dejé en México. Lo tiene usted puesto. Digo, voy por mi cobija. Aquí la cobijaremos. Venga usted conmigo. Oiga usted, se ve que aquí ha de haber muchos animales. Algunos. Hormigas, cochinillas, lagartijas, gusanos, tarántulas, ratas, alacranes y murciélagos. ¿Y mariposas no hay? No, porque fumigué hace 10 años. Ay, a mí lo que más me friegan son los pinacates. ¿Que no hay jardinero? No, el último se volvió loco. ¿Y loco por qué? Cuando vio al fantasma. Vamos, vamos, vamos. Thank you.
Apúrese. Deprisa. ¿Dónde vas, pequeña? Para afuera. Para adentro. ¿Y ahora quién cerró la puerta? ¿Qué hay espantos aquí? Sí, momias, espíritus malignos, duendes, resucitados, monstruos, calaveras y brujas. Tenga, arriba tiene ropa para que se quite esas mugres. ¿Y vampiros no hay? Sí, también. Que doña Clarita no le contó cuando dos manos de esqueleto le apretaron el cuello. No, se murió antes de contármelo. Ni cuando el fantasma se le apareció transformado en un perro negro con la lengua ensangrentada. No, tampoco. Ni cuando el ahorcado la llamó a gritos. No. En una noche le encaneció todo el pelo. ¿Y dónde andan ahorita todas esas gentes? Se aparecen a las 12 de la noche. ¡Ay! Miedo, niña, que yo ya mero me desmayo. Mejor ya vamos a dormir, aunque sea un poquito. Bueno, pues si quiera, vamos a hacerle la lucha. Y ya cierre sus ojitos para que yo también pueda cerrar los míos. Ya deje de estarme sacando la lengua y duérmase. Thank you.
Niña, ya duerma, sombrancina, no nos vamos a pasar toda la noche. ¿Por qué gruña, niña? ¿Por qué está gruñendo? Ay, niña, ya te desasosiega, que hasta me espanta. Ay, niña, qué sueño tengo. Váyase a dormir. A ellas no les gusta que nadie se pase por la casa a estas horas. ¿A ellas? Sí, las ánimas en pena.
Ay, Dios mío. ¿Y esto por dónde se fue? ¡Ay! Cuidado con la rata, señor. No lo vayan a morder hasta... ¡Ay, de vuelta! ¡Ayúdame, San Bartolo Naucalpan! ¡Gracias, San Bartolito Naucalpan! ¡Ay, niña! Para el otro viaje me la llevo hasta conmigo. ¿Otra vez? Oiga, hasta ya estuvo bueno de tanto relajo. ¿De qué habla? ¿Cómo que de qué hablo? Venga, hasta para acá. Ahora siéntese usted en esa silla. ¡Siéntese usted en esa silla! ¡Siéntese usted! ¿Y ahora qué? ¿Vos por qué no se va usted? Porque ellas no quieren. Ah, que las hilachas, ¿a poco es nada más para cuando se le antoja? ¿Qué hubo, Calaquita? ¿Estás a gusto ahí? San Bartolo, me despensa, pero yo ya le agarré el modo. Me aguanto aquí, pero esto está peor que vivir en un panteón. ¿Durmió bien? Pues sí, dormí bien, pero en sin a dormir bien, bien, pues no, ni dormí. ¿Qué va a desayunar? Pues unos huevitos con chile. La gallina no pone huevos desde que vio al hombre lobo. Pues un jarrito con leche. La vaca no da leche desde que vio a la bestia de la Laguna Negra. ¿Y unos tamalitos? La tamalera no viene desde que me vio a mí. ¿Llaman a misa? No es misa. Llaman a la puerta. Pues váyase a abrir. Yo me voy a hacer mi desayuno y este se hace el suyo. Yo no soy gata de viejos tan feos. Usted sí, todo lo que quiera, niña. Aquí no será más fácil acabar con la perra. No habrá testigos. Con quien tenemos que acabar es con María. Recuerden que es la heredera a la muerte de la perra. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, pero rico. Hay que asesinarla. Yo no soy asesino. Pero yo sí. No pusiste problemas cuando se trató de matar a la abuela. Aquello fue distinto. Yo solo compré el cianuro como lo indicó el doctor. Shh, ahí viene Frankie. Con permiso. Voy a llevar las maletas a las recámaras. ¿Cómo sigue tu hermano, Frankie? Mejor, señor. No nos hagamos los inocentes. Entre todos la asesinamos. Y no nos vamos a detener ahora por una perra y una cría. De acuerdo. Me encanta la dulzura de las mujeres. Vamos.
la misa eran los señores que acaban de llegar. Uy, para acabarla de amolar, llegaron los opilotes. Hasta escóndase un día, ya sabe, niña. María, Maruja, Mariquita. Dígame nada más María, no tres Marías. Te prueban los aires de la provincia. Se ve que has descansado bien. Ay, sí, le atino. Vieraste qué bien se duerme aquí. Otra vez la familia reunida. Porque tú eres de la familia. ¿A qué? Ven, ven, no seas ranchera. ¡Chachota! María, pasaremos contigo todo el fin de semana. Verás qué divertido. No sabes cuánto te queremos. Pero si yo ya se lo digo. Ven, ven. Estaremos todos juntos. Sí, para que sepan lo que es bueno. Ay, señor, tocaste más bonito que el monje loco. Hola, María. Buenas tardes, señor. Acércate. Ven. Acércate. ¿Te gusta la música, eh? Ay, ¿cómo no? Si cuando estaba chamaca siempre cantaba yo con las monjitas allá en el orfilinato. Serían cosas angelicales. ¿Por qué no cantas ahora? Yo te acompaño. Bueno, pues órale. ¿Qué pasa? Pues Ancina comienza la canción. Tóquele, este no se espante. Tóquele. La muerte te llega cuando tú menos le esperas. La muerte no espera, pues te lleva aunque no quieras. Jálale pa' allá, jálale pa' acá. Al disjunto así lo traen. Jálale pa' allá, jálale pa' acá. Al fin muerto tú ya estás. La muerte te quiere. Ella siempre te pregona. ¡Te agarra! La muerte refea la pelona. Jálale pa' allá, jálale pa' acá. Al disjunto así lo traen. Cárgale pa' allá, cárgale pa' acá. Al fin muerto tú ya estás. Al fin muerto tú ya estás. Al fin muerto tú ya estás. San Cipriano el hechicero, cabra infernal de Grimorio, gallina negra de Cleopatra, clavícula del rey Salomón, yo os invoco. Ojos de iguana, ala de cuervo, un huevo de tortuga ciega, la cola de un escorpión, polvos de azufre, llanca de rana. ¿Qué estás te cocinando? Te estoy preparando un tecito muy bueno para el hígado. Ay, pues yo no el hígado ni tengo nada. Pero puedes tenerlo. Bebe. Ay, qué buena es usted, doña Paz, cómo me cuida. Queremos que nos dures muchos años para cuidar a nuestra amada perrita. Muchas gracias. Anda, siéntate. No, Ancina parada mejor, Ancina mejor. Anda, bebe, antes que se fríe. Oiga, usted, a mí todos la queremos retierto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y dónde andará ahorita la perrita? Ay, quién sabe, déjala. Mejor la voy a buscar, no se la vaya a comer la iguana.
piedras del hígado. Las telas deshace de al tiro. Buenos días, María. Buenos días, señorita. ¿Se te pegaron las sábanas? Sí, señorita. Y viera hasta qué trabajo para despegarlas. Te traje unos chocolatitos. ¿Y a mí por qué, oigaste? Sé que la abuelita te quería mucho. Toma. Muchas gracias, niña. De nada, María. Lástima, porque tienen buena cara, pero mejor no. No, ¿qué? ¡Ay, mamacita! Ah. Ay, 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 ay. Este hombre. Pues voy por otro sombrero porque el sol de Guanajuato me va a volver momia. Hola, María. Ay, ¿quién no es? Ahora fui yo quien te asustó, ¿verdad? Estuvo alegrita la canción esa que me cantaste. Ya te creo, don Marciano. No me digas don Marciano, si no soy tan viejo. Bueno, como hasta acá. Entonces le diré nomás, don. Toma. ¿Y ahora esto qué es? Un reloj, un regalo para ti. Es un recuerdo de familia. La tengo en gran estima. Ay, suena re macizo. Sí, es una máquina muy potente, como las de antes. Muchas gracias, don, ¿para qué se molestó a usted? No es molestia, me da gusto obsequiarte. ¿Sabes una cosa, María? Yo solo soy un viejo solterón que vive muy solo. Ay, ni digas eso. Si a luego se le echa de ver que es usted un viejo solterón y sangrón. Solterón sí, pero sangrón no. Sangrón no. ¿No? Mira, hasta ahora nunca pensé en formar un hogar, en tener una familia. Pues echaste mal, porque sus escuincles echarían harto vacilón trepándose encima de usted. Y vámonos con el carrito para arriba. Y vámonos con el carrito para abajo. Mejor que en la montaña rusa. He pensado en que tú y yo lo compartamos todo. ¿Y cabremos los dos en el carrito? Ah, te hablo de amor, de amor. ¿De qué? De amor. ¿Qué notaste un poco pasadón? El corazón no tiene edad, no envejece. ¿De dónde sus achaques de qué le vienen? De tomar mamila.
¿Quieres casarte conmigo? ¡Ah, que don Marciano esté! Ya sabes, gallo viejo da buen caldo. Pues sí, pero usted ya no llega ni a caldo aguado. Tenga mejor su relojito. ¿No crees que porque ando de guarache aquí cualquiera más va? Guárdalo, guárdalo. Es un regalo honrado. Es suizo, es suizo. Servirá para que te dé la hora. Bueno, pues, Ancina, sí. Oiga, hasta ya van a dar las 12. ¿A poco va a sonar? ¿Y en qué forma? Con permiso, futura cónyuge. Bueno, ¿y esto yo para qué lo quiero? O si al cabo a mí me despierta el canto del gallo. Oye. ¿Eh? Creo que esta vez sí acabamos con María. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tito! Creo que usted y yo somos los únicos inteligentes en la familia. Gracias, Luzbel. Ahora acabo con las dos. Ay, niña, ya se le cayó hasta su moño. Ay, se me hace que ya le dieron las 12. Ay, mero la hora en que le toca su lechita, niña. Ay, prefiero seguir de empleado de banco, pero vivo. Ahorita mismo me voy a México. Y yo también. Con esa mujer no se puede. ¿Y yo? Que se quede con la maldita fortuna. Sí. Adiós, herencia. Esa gata tiene pacto con la muerte. Ay, niña, se me hace que por fin se acabaron las pesadillas y ahora sí vamos a descansar.
¡Arañotas! Siga la flecha. ¿Cómo? Que siga la flecha. Ay, pues qué flecha diría este, aquí no hay ninguna. Por favor, ¿dónde queda la puerta para la calle? Ay, mejor
favor, yo lo busco. Mamá. Ayúdame, San Dimas. Échame una manita, San Gestas. Ay. Ay, San Cucho de la Oreja Mocha, sálvame. San Isidro Labrador. Quita el agua y pon el sol. Sandunga de la Patafila, ayúdale a tu India María. ¡Ay, mamacita santa! La casa esta. Niña Mimi, no se mueva. Quédese quieta que se cae para abajo. Pérese, pérese. Pérese tantito. Véngase. Ah, y ahora sí, vámonos a acostar antes que se nos aparezca otro espantajo de esos. Usted váyase acostando, niña. Yo voy a retrancar la puerta para que no entre Naiden y así no podamos dormir. Señora, cuide que no entre Naiden. ¿Y ahora? ¿Vas a acostarse abajo de la cama? Bueno, Ancina, descansamos las dos. ¿Estás a gusto allí, niña? Ya, ya cálmese usted. ¡Ah!
ustedes la flecha. ¡Ven! ¡Ven! ¡No veo nada! Alemania, qué fuerza. ¡Alto allí! ¡Ay, qué bueno que la miro, señora! ¡Dispárele al sapo que ahí viene! ¡Manos arriba! ¡Patas a la barriga! ¡Deme hasta a Mimi! ¡No se la vaya a comer el sapo! ¡Ay, mírenlo, mírenlo! Las voy a dejar en sus manos para que las convierta en ratas con patas de lagartija. No me gusta tu cara. Ay, pues la de usted no está como pa' concurso. Ay, ya está el tuerto. Te asusté, ¿verdad? A esta ni de un infarto la matamos. Miren el tullido del carrito. Ay, Diosito. Entonces el sapo no era sapo, era zapa. Ya les dije que esa mujer tiene pacto con la muerte. Bueno, ¿y quién era el de la maceta en la cabeza? Porque ese sí se lo comieron los cocodrilos. ¡Ay, casi! Yo creí que los cocodrilos eran de mentiras, pero por poco me matan. Pero hasta ya está acostumbrado. Así de que todos se aconsejaron para espantarme. ¡Tráiganlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que liquidarlas a las dos. ¿Pero por qué? Pues, ¿qué les hemos hecho? Para que no hereden la fortuna. Ah, ya te entendí, como quien dice, entre menos burros, más olotes. Exactamente. ¿Cuál es tu última voluntad? Pedir socorro. ¡Socorro! Nadie te va a escuchar. Este sótano está a prueba de ruido. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué día de veras quieren matarme? ¿O nada más están jugando? Este es el juego de la muerte. Cuando estuve loco, mi hermana Clara me encerró varios años en este sótano. De manera que lo preparé en una forma muy divertida. Dentro de breves momentos, la perra y tú quedarán aplastadas entre esas paredes. Válgame la Candelaria de los Patos. Ay, santa papucha de tianguis tengo. Sálvese este aunque sea niña.
bueno que nos apachurren juntos. Hay que rechinar de puertas para carpintería. Ay, Diosito, yo no quiero morir tan muchacha y sin haber amado. Siquiera dame un chancecito. ¡Quieto, todo el mundo! Pues yo aunque no quiera, ni modo que me ponga a bailar la bamba. ¿Cómo se detiene esto? ¡Nunca lo diré! ¡Deténganlos! Allí en una palanquita, una de esas. Y apúrense que ya siento la panza junto al espinazo. ¡Ay, no, no, no! ¡Esa palanca no es! ¡Muévase la otra! ¡La otra, la colorada! ¡O la amarilla! ¡Ay, no! ¡Ahora está peor! A ver, muévase la verde. ¡Ay, esa no! ¡Esa es la del baño turco! ¡Y me voy a aplacar! ¡Y no me veo bien! ¡Ay, pues ahora sí! ¡No solo apachurrada! ¡Ahora está! ¡Me va a dar catarro! ¡Vaya hasta que le atinaste! ¡Ay, esa cara yo la conozco! No pude identificarme antes. Soy Maldonado, el agente de la policía. Supimos del asesinato de doña Clarita porque el doctor confesó. Pero necesitábamos pruebas y por eso tomé el papel del verdadero criado. Disculpe el mal rato que haya pasado. Desde que se inventaron las disculpas y acabaron los tarugos. Y me dispensa usted, pero yo me voy a desmayar. Con permiso.